chavos, ¿cómo están? Buenas tardes, pues bueno, estoy aquí en Huejotzingo, pero con la novedad de que Pues sufrí un poco del vandalismo que hay en nuestro, en nuestro país, bueno, ¿a qué me refiero? Pues que me rompieron una de las luces, ¿no? La pata y el faro, me hicieron la maldad, no sé por qué, pero bueno, también pues ya ni, ni cómo hacer de dejar la moto aquí un ratito y por algún motivo quisieron romper el... O llevarse o robarse, no sé, no sé, pero bueno, ya veremos después cómo lo se, se vamos para poner allí el faro. Ya, ahora mi moto está mocha, pero bueno, chavos, continuemos. Así es esto. Hoy me encuentro en Huejotzingo. Eh, Huejotzingo es uno de los municipios que no están conurbados a la ciudad de Puebla. En vehículo de cuatro ruedas, más o menos te haces unos 35 a 40 minutos, dependiendo de tráfico, hasta una hora si es que hay mucho. Si es que te vienes por la carretera federal. Y si te vienes por la autopista, entrando por. ya sea por San Martín Tezmelucan, Te harás aproximadamente eh, unos 40 minutos. Y si entras por el aeropuerto, te harás más o menos unos 30 minutos. La diferencia no es mucha, es cuestión de tráfico. Muchos les gusta ir a San Martín. Y de San Martín, pues pasar a Huejotzingo. Algunos otros prefieren entrar por la parte del aeropuerto. Bueno, en fin. La intención es que llegues aquí en este municipio. Eh, es uno de los municipios donde cada vez que hay carnaval, siempre es, hay anécdotas que encontrarse, ¿no? Ya sea porque eh, se agarraron a balazos, a machetazos, eh, hubo heridos. Digo, estas anécdotas son malas, ¿verdad? Normalmente, porque. En, esta, en este municipio acostumbran que durante los carnavales, bueno, sacan mosquetones o mousses ya eh, muy antiguos y disparan estopines. Muchas veces estas personas se espantan de los pobladores, sobre todo los que no son de aquí, y piensan que los están amenazando y bueno, se, se arma ahí la trifulca. Eh, este municipio, es un municipio que fue fundado, obviamente, por dos españoles hace, pues, ya mucho, mucho, mucho tiempo, más o menos como en el siglo XVI, es decir, de época de después de 1531 hacia 1600. Y lo primero que construyeron aquí fue un convento. Ese convento eh, se encuentra como a dos o tres calles del zócalo y ese convento que inicialmente fue de dos franciscanos posteriormente fue utilizado como guarnición militar los españoles querían dominar sobre todo los caminos que estaban entre Cholula que ya por ahí hicimos un video y lo que es Tenochtitlán ¿por qué? porque ellos cobraban ahí las aduanas y mantenían junto con los Tlaxcaltecas que eran los que dominaban todo este valle pues dominaban los pasos y no permitían que los Painanis que eran los... Vamos a llamar de los mensajeros aztecas llevasen ya sea alimentos o mensajes de las tribus que estaban aliadas a los aztecas. Bueno, la intención era esa, ¿no? Defender tanto la posición como hacer el trabajo de inteligencia, vamos a llamar de inteligencia militar de esa época. Bueno, este Boulevard por el que estamos rodando ahorita que pertenece, adelante, adelante, pasa de que pertenece al municipio de Huejotzingo, pues es un bulevar nuevo, tendrá escasos, no sé, 10, 12 años, eh, por eso la carpeta asfáltica, pues en algunos tramos, sí, está un poco dañada, no tanto como en algunas otras partes, pero todavía está rescatable. El mantenimiento que ahorita se les está proporcionando, pues es nada más eh, mantenimiento preventivo, no hay, no hay tanto... Tantos baches como en otras zonas, eso es o no bueno de por acá. Aquí lo que sí vamos a encontrar, como se dan cuenta, son topes. Hijo de estos topes, aquí están yo creo que cada 50, cada 70 metros, pero bueno, es parte de, de la cultura que hay en, en los diferentes municipios. Así como habíamos dicho que en San Andrés Choduda respetaban el 1-1, aquí no, aquí en este municipio casi casi es la ley del más fuerte. Bueno. Este tramo que estamos rodando ahorita nos va a llevar hacia la ciudad de Puebla. Eh, cuando nosotros circulamos hacia Puebla nos vamos a encontrar que el municipio de Huejotzingo ya creció mucho. Aquí por donde estoy pasando anteriormente eran pues campos de siembra. No sé, hace es escaso unos 10, 12 años que eh, tenía trabajo por acá, pues todavía había algunas partes que estaban deshabitadas. Ahorita ya encontramos hasta una iglesia de la luz del mundo que vino a dar también mucho auge. Y bueno, mire, así así como está aquí hacia mi derecha, así estaba casi todo. Era muy común encontrar espacios muy amplios abiertos. Ahora, pero bueno, ya se piano ya está allí las gasolineras, están las tiendas de autoservicio, etcétera. ¿no? Y bueno, eh, una de las cosas que llegó a dar de modernidad a Huejotzingo es que se empezó a establecer la industria, la industria automotriz y textil en esta zona, y eso nos permitió o le permitió a los huevochincas el poder tener más empleo, más desarrollo y más todo, más educación. Empezaron a ver por ahí los proyectos de escuelas, ya no nada más preparatorias, sino que por ahí está la Universidad Tecnológica de Huevochingo, y esto vino a dar un beneficio muy, muy grande a la ciudad. ¿Cuáles son las cosas buenas y turísticas que podemos visitar? pues las fábricas de sidra, las carnitas, que aquí también muy ricas, obviamente el zócalo, el, la fortificación del convento o de, podríamos llamar, de la parte antigua de ese, ese bastión militar español, y también podemos encontrar, pues obviamente, el ícono que tiene Huejotzingo, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Puebla una de las cosas que hay aquí en esta en estos rumbos es que la gente todavía se rige por usos y costumbres entonces es muy común también las fiestas patronales igual que los municipios aledaños o conurbanos conurbados perdón, a las, perdón a la ciudad de Puebla y eh, estas fiestas normalmente duran tres cuatro cinco días hasta una semana y tienen sus propias características también otras formas o de las guías turísticas que tenemos es que aquí en Huejotzingo vas a poder disfrutar. ¿A ah, ah, qué pasó por acá? Ah, está cerrado. Ah, caray. A ver qué vamos a preguntar. De ahí hay un oficial que habrá pasado. Vamos a ver. Pues están regresando los autos. A ver qué pasó. Es que nos dejen acercarnos ahí tantito anda de mi chavo. Vamos a ver, a ver. Al aeropuerto. Hijo, bueno, gracias. Bueno, pues nos dijo que estaba cerrado, que los pobladores ahí pusieron una barricada y incendiaron algo, no entendí bien, bueno pues vamos aquí por el camino de tierra, aquí estos, bueno así, así como está ahorita, así estaba hace 10, 15 años todo el municipio, o bueno, la mayor parte del municipio obviamente, la parte céntrica del municipio estaba pues ya habitada y pavimentada y adoquinada, pero eh, fuera del primer cuadro todo era así como, como aquí donde vamos rodando ahorita que es tierra y obviamente dos predios, una de las, de las cosas que Hace rato platicando con el director de protección civil, eh, que me comentó, me, me sorprendió. Es que tienen, según datos que me dio, tienen siete parques industriales. Yo sabía que estaban dos parques industriales, uno donde eh, era, había empresas de acero o acereras, y otro donde eran empresas textiles. Pero me comentó que ahora hay unos parques donde se dedican a ser proveedores de Volkswagen. Digo, qué okay, bueno, pues, esto les da la ventaja de poder tener pues, gente más capacitada en los puestos de trabajo y eso redunda pues obviamente en el salario. Esto es, este, este camino está medio, medio feón, pero bueno, así es esto. Bueno, tengan cuidado cuando rueden por terracería, mi moto no tiene las llantas adecuadas, vengo despacio porque pues la tierra está muy suelta. Y cuando ustedes salgan a rodar, pues ya saben, deben tener las precauciones. Si su moto, como la mía, no está diseñada para hacer estos trayectos, vamos a llamar de trail, pues oh, no, no se metan. Y si se meten, pues bajo su, bajo su propio riesgo aquí, pues no me queda otra, ¿verdad? Y bueno, recuerden que también nuestras motos, como la mía, que no está hecha para esto, llegando a casa, pues hay que darle una muy buena limpiada a la cadena. Hay que ver este si no se aflojó por ahí algo o le rompimos algo, porque no trae protección en la parte baja del motor. Y no, no falta por ahí una piedrita o algo, un montículo que no esté, que no hayamos visto. Bueno, ya estamos aquí en la salida, ya ahí se ve la carretera. Esta carretera, eh, por lo que estoy viendo, se es dentro hacia el aeropuerto. Y pues bueno, bueno vamos a ver. Vámonos ahora por la autopista. Hace rato llegué por la autopista y entré por esta carretera, pero hoy tenía planeado regresar por la carretera federal para ir visitando los demás municipios, pero ya vi que no, no vamos a poder. Bueno, no pasa nada, saldemos. Vámonos. Eh, eso. Vámonos. Muy bien. Eh, bueno, aquí el sistema de transporte, pues ya es regular, ya estamos acercándonos a la zona industrial. Es regular porque pues, ya hay muchos trabajadores que viven en, la, en los municipios aledaños, aquí a estas estos parques industriales. Una de las características que vamos a encontrar en esta zona es que, aunque ustedes no lo crean, aquí hay una seguridad impresionante, tanto por la cercanía del aeropuerto, que aquí ya lo empezamos a alcanzar a ver a mano derecha, tanto como por las zonas industriales que están del lado izquierdo. Hace muchos años, igual me tocó venir al aeropuerto a dar descapacitación a los bomberos. Ahí este, los ayudamos a, a certificarse en algunas áreas de combate de incendios en aeronaves. Bueno, estoy hablando hace como 20 años, ¿verdad? Pero bueno, también me tocó colaborar por acá. Y muchísimos años antes, eh, cuando fui militar, pues me tocó por ahí un eventito en 1988. Que bueno, no les puedo contar, pero pues, te puso feo. Y bueno. Aquí esta parte es la pista, así hacia mi lado derecho es la pista de aterrizaje y edificio de gobierno o edificio principal donde llega la, la gente a las salas de espera y las aduanas. Aquí es muy común encontrar en esta parte a policías federales, pues son los que resguardan obviamente las instalaciones del aeropuerto. Pero bueno, aquí encontramos dos, tres, cuatro, cinco patrullas en ocasiones, a veces encontramos a dos, pues siempre está resguardado, nunca falta, siempre está aquí la, la seguridad. Así que también amigos que nos visitan y que llegan por avión, siéntanse seguros, sin problema pueden llegar aquí a Puebla, no pasa nada, somos un municipio, un estado tranquilo. Obviamente tenemos ahí eh, algunos problemillas en los municipios, pero los problemas no son entre los ciudadanos comunes y corrientes, son... Pues problemas como en todo país, que entre las bandas delincuenciales o las organizaciones de delincuencia, pues ellos se andan dando con todo, ¿no? Nosotros mientras no nos metamos con ellos, no tenemos por qué estar padeciendo o sufriendo por algo. Y pues bueno, espero que les haya gustado este recorrido. Es muy importante que ustedes vengan a Puebla, nos visiten, visiten Huejotzingo, y estamos ahí. Y lástima que me robaron, pero bueno. Les mando un gran abrazo. Cuídense, chavos. Saludos y nos vemos en el próximo capítulo. Ahí nos vemos. Adiós.